Norte de Bogotá, Colombia, 7:15 de la mañana. Un pequeño grupo de manifestantes comienza su caminata de más de 200 cuadras para llegar a la céntrica Plaza de Bolívar a unirse a las marchas del paro nacional. Centro de Bogotá, 9 de la mañana. Los grupos pequeños comienzan a unirse y la marcha se vuelve multitudinaria. Y estamos marchando porque no queremos más reformas que nos dañen los derechos y que no se sigan asesinando líderes sociales, persiguiendo sindicalistas y asesinándolos. A las 11, así se veía Medellín y así Cartagena. Y este era el panorama al mediodía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Gente de todos los sectores se sumó a la protesta para pedir que se escuchara su voz. ¿Por qué está usted especialmente acá? Porque mi hija es un falso positivo. Por todas las injusticias que siento que se están cometiendo en nuestro país y que como sacerdote debo ayudar al pueblo a pelear por eso. Salgo a marchar porque este gobierno no marcha y porque bombardearon a 18 niños en el Caquetá. Una hora después vino el clima. La lluvia no fue un impedimento y a pesar del aguacero que estuvo permanentemente mojando la manifestación, miles de bogotanos estuvieron presentes durante el paro. Así se veía la plaza y esto pensaba la gente. No importa la lluvia, no importa las balas, no importa la amenaza, aquí estamos de frente. No importa, lo que importa es que el gobierno reflexione y cambie el rumbo. Hasta ese momento todo iba en paz, pero al llegar la tarde y la policía ante disturbios, la cosa cambió. Están disparando. Comenzaron los disturbios y aparecieron los vándalos en Bogotá. Mientras en Cali, la situación se salió de las manos y ordenaron un toque de queda. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.